Como es tradicional aquí, cada 26 de julio una representación del pueblo de la ciudad de Bayamo se dio cita en el Parque Museo Ñico López para honrar a quienes en 1953 llevaron a cabo el plan estratégico de Fidel Castro de asaltar al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hecho simultáneo con el ataque al Moncada en Santiago de Cuba. Con el merecido tributo a Ñico López, uno de los asaltantes, cerca de un centenar de pioneros y jóvenes destacados reeditaron de forma simbólica la acción de aquella mañana de la Santa Ana a propósito del aniversario 71 de la gloriosa gesta. Inspirados en el legado de Fidel y de quienes ofrendaron su vida en el campo de batalla, el orgullo de participar en tan noble momento que convida a los granmenses a aportar más al crecimiento económico y social del país desde cada puesto de estudio o trabajo. En la cita, que contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, se ratificó el compromiso de la juventud de continuar en pie de lucha con el mismo valor y arrojo de quienes hace 7 décadas decidieron embestir la principal fortaleza militar de Bayamo. Esta revolución es una lucha constante contra el odio. Es la más apasionada defensa de la libertad, el amor y la felicidad. Eso también fue el asalto al Moncada y fue por ende también el asalto de la fortaleza Carlos Manuel de Céspedes, convirtiéndose en la hazaña más sudada de sus jóvenes de la generación del centenario, de la que se mantiene con el pie en el estribo. El 26 de julio sigue siendo una de las grandes fechas revolucionarias en la historia patria. Aunque no se logró el objetivo esperado, el ataque a las fortificaciones de Santiago de Cuba y Bayamo constituyó una victoria estratégica para retomar la lucha armada por la liberación nacional, que dio al pueblo de Cuba su verdadera independencia. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.